En aquests temps difícils, les polítiques d'ocupació dels governs han d'executar-se d'una manera més que precisa per impulsar el creixement i l'ocupació. Per a tal fi, cal dotar-se d'uns mecanismes i d'uns organismes que conferisquen a aquestes polítiques actives d'una eficàcia major de la qual coneixem. En el cas de la comunitat, el govern de Camps gestiona la seva política per tal d'afavorir la creació i el manteniment d'ocupació, sobretot a través del SERVEF. El Servici Valencià d'Ocupació i Formació és l'organisme que té la Generalitat perquè a través d'ell es gestionen totes les ajudes i polítiques actives d'ocupació i formació dins de les seues competències, iniciatives i plans com aquells que van veure la llum de manera pionera el 2003, els anomenats plans integrals d'ocupació. En els plans integrals destaquen els plans per a col·lectius de difícil inserció, els plans integrals per a dones desocupades, per a preceptors de renda activa d'inserció, per a la recol·locació de treballadors, per a discapacitats i el d'ocupació de joves, entre uns altres. A més, entre les actuacions portades a terme pel SERVEF, cal destacar també que en les primeries del 2009 es va posar en marxa el Pla Especial de Suport a l'Ocupació, integrant del Plan Confiança. Les polítiques del SERVEF es dirigeixen tant a persones en actiu com a les persones en desocupació. Lo que gestionamos son todas aquellas ayudas que están dirigidas tanto a la formación de personas desempleadas como a la formación de los trabajadores en activo. Eso tradicionalmente estaba separado el sistema, era un sistema para ayudar a los trabajadores desempleados y otro para ayudar a los trabajadores ocupados, y eso converge desde el año 2007, desde una reforma de una normativa estatal, en lo que se conoce como formación profesional para el empleo. Els programes de formació compten amb informes anuals per al millor seguiment dels mateixos. Hacemos un análisis año a año de cuál es la situación del mercado de trabajo, de cuáles son aquellas demandas formativas que se plantean desde el mundo empresarial y desde el propio ámbito de los trabajadores, y diseñamos comarca a comarca de la Comunidad Valenciana cuál es la formación que vamos a ofrecer durante el ejercicio siguiente para dirigida preferentemente a los trabajadores desempleados. Cada año el SERVEF convoca unas ayudas a través de la Consellería de Economía y Hacienda para que se gestione esa programación de cursos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Repito, lo que hacemos es una programación de carácter territorializado. Pretendemos que la formación dirigida a los desempleados responda sobre todo a las necesidades del territorio, para que de esa forma el trabajador tenga las posibilidades, a través de esa formación, de buscar al trabajador desempleado de incorporarse al mercado de trabajo lo más rápido posible. Dins d'aquests programes hi ha diferents classes de recursos, com els programes mixtos d'ocupació i formació, que són aquells que es coneixen com a escoles-taller, els tallers d'ocupació. Este tipo de programas, los programas mixtos de empleo y formación, la verdad es que le estamos dedicando una especial atención porque consideramos que es un recurso muy válido, dado que son programas donde se compagina la formación profesional con un contrato de trabajo. Es decir, se simultanea la formación con la práctica real. I dins d'esta línia també estan els tallers d'ocupació per a persones amb alguna classe de discapacitat física o mental, com este, ubicat a València, al barri de la Fonteta. Són tallers que tenen un any de durada i en els quals no sols s'imparteix una informació pràctica. Junto con la formación práctica también se le da una formación teórica, se les enseña o se les recuerda, pues por ejemplo, matemáticas, lengua, historia, para que vayan complementando a lo mejor materias formativas que en su día pues, se les ha, con el paso del tiempo se les ha ido olvidando. La seva efectivitat i eficàcia és molt important i tenen resultats molt positius.
Sí, nosotros vamos y de hecho hemos tenido ya experiencias, que, concretamente hace un par de años un taller de vidrio que tuvimos, la gente mejor formada, constituimos luego lo que se llama un centro especial de empleo, que es una empresa privada donde al menos el 70% de los trabajadores son personas con discapacidad. La constituimos en mayo del 2008, del 2008, y la verdad es que la empresa está teniendo, menos el primer año, el resto de los años ha tenido al final beneficios. O sea, que pagamos impuestos de sociedades como una empresa cualquiera y tiene beneficios, y todos los trabajadores son personas con discapacidad. O sea, que sí que tienen, yo pienso que son útiles. Se les aumenta la autoestima de los chavales, hay gente pues que no sale de su casa, que están un poco marginados, que tienen la autoestima muy baja, y esto pues el sentirse útiles, el tener su sueldo a final de mes, el sentir que su trabajo puede servir para algo, la verdad es que les ayuda mucho. Inclús es plantegen per al futur uns altres reptes. Un taller de pequeños chapucillas, pues que sepan un poco de albañilería, un poco de fontanería, un poco de electricidad. Eso podría dar luego en el futuro a crear una pequeña empresa que hicieran pues servicios a particulares, pero de servicios de poca importancia, pero que son necesarios hacer. Pues se te rompe un grifo, te tienes que cambiar un bombín de la puerta, tienes que cambiar un enchufe, que generalmente hoy en día pues las personas no están más preparadas. Entonces montar un pequeño taller que a los chavales se les enseñase a hacer ese tipo de actividades y luego pudiesen crear una empresa, es otra de las posibilidades. Una de les fites de les quals es troben més orgullosos en este centre és el taller artesanal, que ja funciona per la seua segona fase. És el taller artesanal 2. Es la consecuencia de Vidrio Artesanal 1, que fue un taller que hubo hace 2 años, del cual, una vez finalizado, se salió el Centro Especial de Empleo FEDEVIDRE. Todos los componentes de ese Centro Especial de Empleo han pertenecido anteriormente a un taller de empleo de Vidrio. Ahora este taller es un complemento al Centro Especial de Empleo, es decir, aquí preparamos a 30 personas mayores de 25 años con discapacidad psíquica para poder trabajar en centros especiales de empleo dedicados a la manufactura o a la artesanía del vidrio. Tenen tres especialitats que són vidre en el forn, gravat detallat i artesania de vidre, i per la qual passen tots els alumnes, alumnes que treballen de veritat. Aquí se trabaja de verdad y además son muy trabajadores. Empezamos el 30 de junio y habéis visto todo lo que han hecho, ¿eh? Personas que no habían tocado en su vida nada de vidrio. Y realmente es sorprendente, ¿eh? Sorprendente, sí que se trabaja. Però hi ha uns altres projectes importants per al Consell de Camps, com ara la formació professional ocupacional. Son cursos en torno a 2.500 que se programan a lo largo del año de norte a sur de toda la comunidad, en los que participan en el conjunto cada año alrededor de 40.000-45.000 personas en situación de desempleo, por eso digo que es muy importante esa formación dirigida a los desempleados. Son cursos de muy diversa índole, cursos nosotros procuramos que vayan dirigidos a aquellas en cada territorio, aquello que pueden tener más perspectivas de empleo, y estamos potenciando sobre todo la formación en oficios. Hi ha també accions de formació que porten associat un compromís d'inserció. Imparten un curso con el compromiso de que al finalizar la acción formativa un 60% de los alumnos que han participado en esa acción se van a incorporar al mercado de trabajo, al menos con un contrato de 6 meses. Un dels motors econòmics de la comunitat és, sens dubte, el turisme. Per això resulta fonamental no descuidar esta parcel·la, sobretot en tot allò que es referisca a la formació. En l'actualitat ja són 7 els centres que integren la red de centres de turisme CDTs de la comunitat. Els centres distribuïts per tota la franja litoral valenciana. Alacant, València, Castelló, Benidorm, Dénia, Gandia i Torrevieja. Se ha considerado la formación como un pilar básico para la viabilidad, la calidad del sector turístico en la comunidad valenciana. Fruto de todo ello ha sido la creación de la red de CDTs de la Comunidad Valenciana, que vertebran
toda la comunidad en 7 centros que están ubicados en Castellón, Valencia, Alicante, Gandía, Benidorm, Denia, Torrevieja, y facilitan la formación tanto a los trabajadores que están en activo, en lo que se denomina formación continua, como para las personas que están en desempleo y quieren incorporarse al sector turístico a través de la formación para el empleo. A més, la Conselleria de Turisme va posar en marxa el CDT d'Interior perquè no es quede cap racó de la comunitat sense cobrir. L'objectiu és seguir amb la formació contínua, així com amb els cursos per a desocupats, uns cursos que estan demostrant ser una resposta eficaç a la desocupació, ja que el seu nivell d'inserció laboral és superior al 70%. Desde el punto de vista cuantitativo, la formación continua es mucho más importante. Son cursos de corta duración y el porcentaje de gente que asiste a esos cursos a lo largo del año es elevada. La formación para el empleo, desde el punto de vista cuantitativo, es menor, pero desde el punto de vista cualitativo es más interesante que la formación continua, dada la situación económica actual. La Consellería está haciendo un sobreesfuerzo en materia de formación para el empleo. Está formando a un número importante de trabajadores que, como he comentado antes, en las tres líneas fundamentales, cocina, sala, panadería, pastelería y gestión hotelera y agencias de viajes, y ese esfuerzo va a continuar, a continuar para que todas aquellas personas que, como he comentado antes, pretendan incorporarse al sector turístico tengan la herramienta en los CDTs para que eso sea factible y de forma inmediata. El volum de persones que passen anualment pels CDTs de la comunitat se situa entre 18.000 i 20.000, tant en un aspecte com un altre. Lo que se trata es de aprender a el protocolo, servir más correcto, con elegancia, y aprender para eso aprovecharlo y saberlo sacar su fruto el día de mañana, ya que está difícil por la crisis y porque hay mucho. Ahora mismo no se da para trabajar. Estoy haciendo el curso de cocina y nada, me apunté aquí pues para aprender más cocina. Yo antes estaba en un restaurante y como yo quería estar aquí para aprender, pues porque me han hablado muy bien de este sitio y yo que sé, aquí enseñan bastante bien y después ya poder trabajar, tener currículum. Y aquí la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Donde yo estaba trabajando, hace un año se abrieron un restaurante de dos alumnos de aquí y yo este centro lo conocí a través de ellos y les va muy bien y gracias a este centro están ahora trabajando en su propio restaurante. La consolidació definitiva de la formació online serà també una de les accions prioritàries per al 2011, igual com la posada en marxa de nous cursos a través del programa Crea Talent, orientats als nous perfils professionals que demanda el mercat. Iniciamos una línea de formación online que está plenamente consolidada, tiene un porcentaje de éxito importantísimo. Y estamos también buscando otro tipo de alternativas en la formación online. Por ejemplo, hemos iniciado un proyecto en el CDT de Valencia y después se trasladará a Alicante y Castellón, con lo que se denomina Televisión CDT, y todas las actuaciones formativas van a estar grabándose en directo y trasladándose a la web online, a la web nuestra de centresdeturisme.com. Y cualquier persona de España o del mundo podrá estar viendo en directo la actuación formativa a través de nuestra web. La lluita i el compromís amb les ajudes de l'ocupació del govern de Camps està vigent des de l'inici de la legislatura. Un compromiso que arranca ya al inicio de la legislatura, había un compromiso de gobierno de destinar más de 500 millones de euros durante esta legislatura, en 2007-2011, y llegar a 350.000 personas entre ocupados y desempleados, y a finalizar el ejercicio 2009 ya habíamos superado esa cifra, habíamos alcanzado los 600 millones de euros destinados a la formación profesional para el empleo y habíamos llegado a más de 400.000 personas entre personas ocupadas y personas desempleadas.
Pero además ese compromiso sigue vigente. Para el presupuesto de 2011, la Generalitat Valenciana ha destinado un 3,5% más que lo que destinó en el ejercicio 2010.